La vida humana se reduce a un sueño. Esto es lo que muchos han creído y es una idea que no ha dejado de perseguirme. Cuando me detengo a pensar en los estrechos términos en que se ven limitadas las facultades activas e intelectuales del hombre, cuando veo acabarse todos sus esfuerzos por satisfacer algunas necesidades, que no tienen más intención que prolongar la desgraciada vida. Toda nuestra confianza, nuestra tranquilidad, depositada en la ciencia, es solo una resignación fundada sobre utopías y fantasías. Es cosa de rasgarse el pecho y romperse la cabeza el considerar lo poco que valemos unos para otros. Nada. Todo flota ante mí, cubierto de una especie de nube. Y yo me adentro en ese caos de ensueños. Pedagogos, maestros, todos acuerdan que los niños no saben lo que quieren, pero que también nosotros, niños grandes, damos traspiés por este mundo sin saber de dónde procedemos y a dónde nos dirigimos. No es solo a mí a quien le sucede esto. Todos los hombres se ven frustrados en sus esperanzas, engañados en lo que esperan. Tu destino es único. Comparados contigo, los demás son felices. Porque jamás un mortal se vio tan atormentado como tú. Nunca podrá tranquilizarse mi espíritu. Me reconcentro y encuentro de mí todo un mundo. Un mundo fantástico, creado por presentimientos, por deseos sombríos. En él no se halla ninguna acción viva. En todas partes encuentro algo que me pone fuera de mí. En un abrir y cerrar de ojos todo cambia. A veces un agradable rayo de la vida arroja un resplandor, una medida de claridad en la oscuridad de mi alma y desaparece al momento. Al mismo tiempo que la naturaleza anuncia la cercanía del otoño, siento el otoño dentro de mí y a mi alrededor. Mis hojas amarillean y las de los árboles vecinos se han caído ya. ¿Qué es el hombre? Es ese semidios ensalzado. No le falta la fuerza cuando más la necesita. Cuando abre las alas en el cielo de los placeres, lo mismo que cuando se sumerge en la desesperación. No se ve siempre detenido y condenado a convencerse de que es débil y pequeño. ¿Qué? ¿Esperaba perderse en el infinito? Un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser. Volvía la sangre a mi corazón y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi vida, que se consume sin alegría, sin esperanza.
Me asomo a la ventana todo el tiempo para ver si el sol sigue muy alto.